compañeros trabajadores de educación secundaria técnica, maestros, profesores. El día de hoy vamos a tener nuestro programa de viernes de charlas pedagógicas y la asignatura que nos toca ver es la de fortalecimiento de estrategias de aprendizaje. Para ello nos acompañan los profesores de la Escuela Secundaria Técnica número 15, profesora. Buenos días. La profesora Bárbara Crespo, y nos acompaña también de la área de operación y gestión número 2. Buenos días, mi nombre es María Elena Tobar Escalona, inspector general, la zona 2. También nos acompaña el profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 99. Roberto Gama, buenos días. Y también está con nosotros el profesor de la subdirección académica. Profesor Javier López, responsable de la asignatura estatal. Buenos días. Muy bien, el día de hoy esta asignatura nos presenta una serie de elementos básicos para poder ver en forma transversal el apoyo que son las estrategias de aprendizaje para todas las asignaturas. Yo quisiera en este momento que la profesora Bárbara nos dijera un poquito cuál es el enfoque de la situación que presenta esta asignatura. Cómo no, con mucho gusto. El enfoque de la asignatura estatal, Fortalecimiento de las Estrategias de Aprendizaje, está centrado en la metacognición y la reflexión que hacemos de nuestras formas de aprender. La metacognición, desde mi muy particular punto de vista, es una introspección, o sea, es la mirada que yo hago hacia adentro de mí para identificar qué conocimientos tengo y cómo los puedo utilizar para adquirir nuevos aprendizajes. Sí. En ese sentido, el campo temático de esta asignatura, ¿cuál sería, profesora? Fortalecimiento de las estrategias de aprendizaje y las competencias que pretende desarrollar el programa con estos contenidos son las siguientes. Una de las competencias que vamos a trabajar en este programa es la práctica y el empleo de estrategias de aprendizaje, el desarrollo de hábitos y actitudes encaminadas al aprendizaje permanente y autónomo, y también a la utilización o selección y empleo de diversas fuentes de información, prestando especial atención a las tecnologías de la información y la comunicación. Hay una serie de estrategias genéricas que tiene esta asignatura. ¿Estas a qué se refieren, profesora? Sí, cómo no, maestro. Las estrategias que menciona o contiene el programa de fortalecimiento de las estrategias del aprendizaje son cuatro. La primera que menciona es la de recirculación, la de recuperación, la de organización y jerarquización y finalmente la de elaboración. Ok, ahora vemos las estrategias en términos genéricos, pero también tenemos una situación cuando el profesor se enfrenta en el aula con sus alumnos, se enfrenta a dar este tipo de estrategias, tiene que partir de algo. Se presenta nada más en forma disociada su trabajo del contenido, de la situación que presenta cada uno de los alumnos, profesora. El maestro da inicio a la asignatura con la aplicación de un examen diagnóstico al inicio del ciclo o bien al inicio de cada uno de los bloques de la asignatura, que son cinco, perdón. Muy bien, este diagnóstico, profesor Roberto, ¿en qué ustedes cuando lo realizan, qué situación es la que esperan obtener de ahí? Sí, Armando, mira, como ya lo comenta Bárbara, es muy importante utilizar y saber utilizar esta estrategia porque, como lo mencionó, la metacognición se basa en qué sabemos, cómo lo aprendemos, por qué y para qué lo sabemos. Entonces, cuando nosotros, apoyados en el programa, vamos a diseñar nuestras actividades, nuestras técnicas y los productos a evaluar de este aprendizaje, debemos de tener muy en cuenta los resultados de este diagnóstico. Es decir, esto te permite ver qué tipo de estilo o qué tipo de características los alumnos tienen para conocer, si son auditivos o qué tipo de Sí, características tienen ellos. claro, mira, estos tests han evolucionado mucho y nos permiten conocer las diferentes inteligencias que tienen los alumnos y atacar precisamente apoyándonos en la facilidad de unos u otros y en su modo de aprender. Sí, ok, se hace el diagnóstico.
pero a mí me inquieta, usted profesora como coordinadora de actividades académicas, tiene la visión global de todos los grupos, y este tipo de estrategias que se manejan de manera transversal, ¿se aplican en los diferentes, con los diferentes maestros, o hay una no hay una integración todavía, profesora? Esta asignatura tiene aplicación en todas las asignaturas y contenidos del programa. Representa una valiosa herramienta de aprendizaje en cualquiera de las asignaturas que usted pueda considerar en la educación secundaria y para toda la vida. Ok, bueno, así lo planteamos, pero finalmente yo creo que aquí los resultados a veces que tenemos pues no son muy viables. Yo quisiera que aquí la profesora María Elena nos comentara un poquito cuáles son los resultados que como zona, como área de operación y gestión, han tenido en esta asignatura, profesora. Sí, maestro Armando, mire, como usted podrá ver, se hizo una estadística relacionada con el bimestre primero y el segundo. En ambos bimestres se denota que el índice de reprobación pues sí causa un foco rojo en esta asignatura, porque en algunos casos se llegó hasta el 20.6% de la reprobación que tuvo una escuela. Esto también hay que considerarlo porque la mayoría de nuestras escuelas están en índices superiores al 5%. Y como atinadamente decía el maestro Roberto y la maestra Bárbara, es una asignatura que utiliza una estrategia de transversalidad. Tiene una base para que el alumno esté preparado para todas las asignaturas que lleva durante todo el ciclo escolar. Sin embargo, si vemos que esta, que es la que le proporciona los elementos indispensables para su desarrollo, carece de esa formación, esto repercute en todas las demás asignaturas. Y si en fortalecimiento de estrategias causa un foco rojo la reprobación, y imagínese usted en matemáticas o en otras asignaturas. Sí, en la estadística, si ustedes pueden apreciar, existen casi 14 escuelas que presentan un índice de reprobación de 5 a 20%. Esto pues me causa inquietud, porque siendo una asignatura que es clave, y además que no tiene tanta problemática académica, se presente un rubro tan alto de porcentaje de reprobación. Pero a mí me gustaría ver cuál es la opinión de la subdirección académica a través del profesor Javier. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se presenta esta situación, profesor? Bueno, aquí podemos encontrar diferentes factores. Entre ellos, bueno, el dominio del programa, el perfil del docente, así como el dominio específicamente de los componentes del mismo programa. Es el enfoque, ¿sí? Es el enfoque, son los procedimientos, todos estos elementos conceptuales, y con base en ello, lo que los maestros, en términos de decisiones de sus contenidos y forma de trabajo, están experimentando. Este punto específicamente en términos de la evaluación es muy delicado. Para ello hemos tomado, no solamente le hemos dado seguimiento, y tomado decisiones específicamente para estar proveyendo a los maestros de herramientas conceptuales, técnicas y de evaluación para que con objetividad estén tomando decisiones. Es el aprendizaje. Los alumnos con su presencia, con su trabajo activo, entre exposiciones, entre proyectos, entre escritos, tienen la posibilidad de aprender. Entonces es difícil que en esta materia se puedan presentar estos niveles y estos porcentajes de reprobación. Sí los existen y nos preocupa, sin embargo los maestros deberían de estar atentos al dominio de su programa, los recursos que les ofrecemos, y que con base en ello tengan con objetividad la posibilidad de tomar decisiones. Bueno, esta es la opinión de la subdirección académica. Y el profesor del aula, profesor Roberto, ¿tú cómo la ves ahí cuando estás con este alto índice de reprobación en algunas escuelas, en el tuyo, por ejemplo, en particular? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, Armando, mira, en mi caso la escuela tiene muy bajos niveles de reprobación en cuanto a esta materia, pero hay que entender que cada escuela es diferente y tiene una forma de trabajo distinta. Como dijo Javier atinadamente, el programa nos dota de muchas herramientas donde nosotros podemos apoyarnos. Yo lo que recomiendo aquí es no ver a la materia de forma aislada, darnos cuenta de que esta materia va a impactar, porque estamos hablando de la forma de aprender del chico, esa forma de aprender, esas estrategias que va a utilizar en todas las demás materias. ¿Cuál es el error que yo detecto? Que calificamos más lo cuantitativo, es decir, que entregue, ¿sí?
pero no estamos viendo el cambio, la adquisición de una conducta o la modificación de ella, porque se da dentro de la psique del alumno y tenemos que diseñar trabajos que nos permitan evaluar ese cambio y de esa manera lograr que impacte no solamente en nuestra clase, sino en todas las demás. Mira, esa parte del cambio que dices del aprendizaje, cómo el alumno lo va asumiendo estas estrategias, a mí me gustaría ver también la opinión de la coordinadora, porque la coordinadora de actividades académicas tiene la visión integral. ¿Qué pasa en la realidad, profesora, con este tipo de actividades? Ya cuando se presenta en la práctica, no todos utilizan las estrategias de aprendizaje. Yo creo que no le estamos dando la importancia que requiere el conocimiento total del enfoque, de la metacognición, de la utilización de las estrategias de aprendizaje. Debemos documentarnos más al respecto y dar más profundidad e importancia a las estrategias y a los saberes que el alumno tiene, porque él sí es capaz de movilizar esos saberes para adquirir nuevos conocimientos o nuevos aprendizajes y también para rescatar experiencias previas que lo conduzcan a un éxito dentro de sus metas y objetivos. Muy bien, a veces yo me doy cuenta que en el diálogo con los profesores nos existe una serie de confusión entre qué es una estrategia y qué es una técnica. Si nos pudiera auxiliar el profesor Javier, ¿esto en realidad lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Cuál es la situación particular que debemos observar ahí? Las diferencias conceptualmente son varias, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta que desde el mismo planteamiento del enfoque de nuestro programa metacognitivo, estamos utilizando y estamos refiriendo reiteradamente a procesos cognitivos. Uno de ellos puede ser la percepción, otro puede ser la parte de la inteligencia, otro puede ser la memoria. De ahí el conocimiento que nosotros tengamos de las estrategias de aprendizaje, que son cuatro, como ya lo especificaron aquí, nos permiten evidenciar de qué manera los alumnos aprenden. Enfrentan un problema, se acuerdan de cómo lo pueden resolver, de cómo lo han resuelto, organizan, recuperan nueva información, recuperan esa información, la organizan y después la plantean en toma de decisiones en múltiples trabajos que los maestros le dejan. Posteriormente, durante este proceso van los alumnos haciendo uso de cada una de las habilidades que tienen de organización, de análisis, sistematizar información, manejar información y procesos de autorregulación. Para realizar y fortalecer estas habilidades hacen uso de procedimientos, etapas paulatinas que los van a llegar al conseguir un fin o realizar un trabajo específico. En el uso de estos procedimientos pueden utilizar diferentes técnicas. Un ejemplo es para la lectura, puede ser el subrayado, puede ser colocar dentro, en los márgenes, unas llaves, diferentes simbologías que los alumnos les permitan sistematizar esa información. Otra técnica, pues ya más elaborada en términos de la lectura y la escritura, pueden ser los mapas conceptuales, pero esa es una técnica. Si nosotros organizamos todos estos elementos conceptuales, podemos tomar decisión de actividades pertinentes que ayuden a los alumnos a fortalecer tanto las estrategias como las habilidades. Muy bien, profesor Roberto quisiera que nos comentara. Ya vimos teoría, vimos en términos generales la situación que se presenta, pero ¿cómo se desarrolla en el aula? Mira, Armando, traje dos videos que me gustaría que viéramos para que podamos observar cómo se desarrolla en el aula esto y dar más claridad. Muy bien, muy buenos días, jóvenes. Si nos puedes comentar alguna de estas estrategias. Hoy, sí, mira, Javier ya ha hecho una acotación muy importante. En un principio, por ejemplo, cuando estamos hablando de estrategias del aprendizaje, estas están al interior del alumno. En un procedimiento, por ejemplo, los procedimientos pueden ser al azar, completamente heurísticos, con un resultado específico, algorítmicos o interdisciplinarios. En este caso, durante el desarrollo de la clase, lo que hacemos es primero una estrategia de recuperación, que los chicos recuerden la forma en que se han organizado a través de su vida, ¿sí?, y de cómo han formado equipos y grupos. Por ejemplo, vamos a ver también la estrategia de la elaboración, que ahí se les indica que deben de entregar un producto final. ¿Cómo organizan ellos la información? En este sentido de elegir, por ejemplo, a un moderador dentro de su grupo, dentro de su equipo. Muy bien, escuchar y respetar sus ideas. Por acá, ¿qué me decían? Llegar a acuerdos, concluir en acuerdos. Pero esto, ¿qué nos va a ayudar a ser como personas?
respetar las opiniones de los demás. Pero... O sea, veo que les hiciste algunas preguntas ahí, profesor. Sí, comenzamos con lo que te digo, el recuerdo. ¿Cómo ellos definen, conceptualizan el discutir, el hablar, el dialogar para llegar a tomar acuerdos? ¿Es un poco de reciclaje, profesor, o recuperar información? Pudiera decirse, sí, que estamos reciclando información. Muy bien. Y bueno, ahorita tenemos en los jóvenes una serie de dinámicas también de trabajo donde finalmente a veces hay mucha agresión entre ellos. Y creo que también traes otro video sobre tolerancia, donde manejaste algo de tolerancia. Sí, en esta parte del bloque 3 de la materia, el título lo dice, escuchar y discutir para aprender. Lo que se les señala en este segundo video es que debemos de aprender a ser respetuosos en el diálogo y a saber tolerar, escuchar ideas que en principio nos pueden no parecer tan gratas, pero saber discernir entre dos o más personas el beneficio común. ¿Cuántos equipos somos? 9 equipos, ok. Recuerden siempre, generalmente uno al tratar de expresar su opinión quiere que esa opinión esté por encima de las demás. En este ejercicio, como podemos hablar de los valores y la democracia, tenemos que ser tolerantes, ¿correcto? ¿Qué es ser tolerante? Esta parte... Respetar lo que los demás piensan. Y además algo bien importante, aprender de la experiencia de otros, porque recuerden que como sociedad, como alumnos, estrategia siempre rechazamos lo que desconocemos. En este caso, bueno, si tú observas el mobiliario eficiente, lo acaban de cambiar, que es en realidad. Ese sentido, es esto, un poco más complicado organizarlos, dejarlos que se vayan. Lo primero que decimos es, formamos este tema no seis, me gusta, me parece aburrido. Siete, y así formamos los otros. Además les gusta mucho. Okay. Muy bien, esta parte de esta técnica, de estas técnicas, Javier, muy sintético, ¿cómo podemos, cómo las ves tú desde tu punto de vista, desde el área normativa? El maestro tiene pleno dominio del programa, me sorprende mucho, es algo muy interesante. El maestro está empleando las estrategias de aprendizaje, encuadra el trabajo, indica la tarea, los alumnos se organizan, comienzan a hacer su trabajo, empiezan a recircular, a ver cómo lo han enfrentado, cómo lo van a enfrentar, buscando estrategias, buscando procedimientos, recordando en su memoria, y aquí podemos ver claramente dos estrategias, recirculación y recuperación. Ya posteriormente, yo creo que al final de la grabación, que a lo mejor no la podemos ver, pero sí vamos a poder observar que el maestro está empleando las cuatro estrategias. El maestro tiene dominio del programa, dominio del enfoque, y creo que ir puliendo todas estas partes va fortaleciendo no solamente las estrategias, sino también las habilidades que están teniendo, las habilidades sociales, de análisis, de discusión, y seguramente llegarán a consensos y a un trabajo muchísimo donde se evidencia en una multiplicidad de valores como la tolerancia. Bien, tenemos aquí algunas preguntas, no sé si todavía el tiempo nos apoye. Dice la Escuela 73, dice, ¿qué estrategias nos pueden compartir en el caso de estudiantes con características diferentes como hiperactivos? La misma 73, nosotros consideramos que las estrategias deben ser ajustadas con base a las características del estudiante y de su contexto, teniendo en cuenta, como señala la profesora Bárbara, conocer sus conocimientos previos. Otra vez, ¿qué estrategias conocen para aplicar con los alumnos con base en la inteligencia? ¿Hay estrategias especiales para los visuales y auditivos? Cada escuela, aparte de que trabaja diferente, también influye el tipo de población. La escuela 7 dice, exacto, no se puede aplicar de la misma manera, pues el alumno es muy diferente. Si podemos dar una contestación, profesor Javier. Sí, efectivamente, en términos generales el programa está ubicando para posibilitar el acceso y el trabajo con diferentes habilidades. Seguramente tienen ustedes alumnos distintos, aquí el contexto, el trabajo que se venga realizando, el conocimiento del grupo va a ser muy importante. El examen diagnóstico que se presenta al principio de año es fundamental para estar identificando qué niños son más habilidosos en la organización de equipos, en el análisis, en la lectura, en la sistematización de información, en la organización del grupo. ¿Sí? O aquellos grupos de alumnos que tienen también ya ciertas habilidades muy vinculadas a un proceso de autorregulación muy avanzado. Tenemos que hacer un diagnóstico muy preciso y claro,
yo creo que el mismo examen nos orienta, nos ayuda para ir posibilitando la selección de los contenidos, las estrategias específicamente que vamos a utilizar en cada una de ellas, las habilidades involucradas en cada contenido, los niveles procedimentales o los procedimientos y una selección de actividades y técnicas que vayan fortaleciendo en cada uno de los alumnos, ¿sí?, las habilidades que estos tienen. Asimismo, el proceso de evaluación es muy importante, desde los procesos cognitivos, pasando por las estrategias de aprendizaje, por los procedimientos y las habilidades de cada uno de ellos, el instrumento que utilicemos, la forma específica, observación, registros, listas de cotejo, rúbricas, nos tienen que dar cuenta de aquellas habilidades y que en un momento posterior los alumnos y los docentes decidan cómo abordar los contenidos tratando de emplear todas estas habilidades. Es un asunto, es un reto muy importante y nos permite innovar en la medida que vamos conociendo más al grupo, conociendo más a cada uno de los alumnos en las habilidades que cada uno de ellos tiene. Profesor Roberto, generalizo las estrategias cuando tengo diferentes alumnos con diferentes habilidades? No. Precisamente tu examen diagnóstico te dio la posibilidad de reconocer estas condiciones y me llama mucho la atención por esto. Yo creo que hoy en día todos tenemos en todas nuestras escuelas este tipo de chicos que son hiperactivos. Entonces aquí viene tu estrategia, cómo tú vas a señalar las características de ese chico y lo vas a utilizar y también vas a seleccionar los criterios de evaluación distintos para él, porque él no puede ser evaluado de la misma manera, ¿correcto? Además, con base en la experiencia, yo sé que nosotros vamos aprendiendo trucos, digamos, de la chistera, para saber qué tipo de temas, qué tipo de actividades se pueden manejar dependiendo del tipo de chicos. En el caso de cuando hay una limitación, por ejemplo, visual o auditiva, recordemos que las estrategias del aprendizaje están dentro, forman parte de la experiencia del chico y no hay problema, es decir, él las tiene, solamente nosotros debemos de canalizarlo para que las pueda exteriorizar. Es decir, aquí a pesar de que sean muy inquietos los jóvenes, finalmente no se trata de marginarlos, sino de darles un papel protagónico a veces en este tipo de actividades. Por supuesto, Armando. Recordemos que el control de grupo ya no es tenerlos sentados y callados. El control real de grupo es que cada uno desarrolle la actividad para la cual está potenciado y de acuerdo a esta actividad se le evalúe. Muy bien. Profesor Javier, en términos generales, estas estrategias que nosotros vamos manejando se tienen que sintetizar. ¿Qué nos sugieres para poder evaluar a los este tipo de estrategias a los profesores? Mucho, recuperar su experiencia y sobre todo el dominio del enfoque y el programa en general. Pueden utilizar diferentes instrumentos para estar identificando qué habilidades, qué características tuvo la actividad, qué procedimientos utilizaron los alumnos, cuál fue la calidad y sobre todo irlos alternando. Pueden realizar actividades tanto individuales como en equipo, lo que va a fortalecer mucho las habilidades que cada uno de los alumnos tiene. Uno puede organizar mejor el grupo, otro puede escribir, otro puede redactar. Todos ellos y cada uno de ellos van a evidenciar una serie de habilidades que van a colaborar con el grupo. Muy bien, pues miren, esta asignatura, así como las demás, nos dan mucho para hablar, desgraciadamente el tiempo como siempre nos come y por el día de hoy vamos a dar por terminada esta charla. Los esperamos para el próximo viernes de charlas pedagógicas, vamos a empezar con lo que es la gestión escolar y vamos a tener algunas herramientas sobre cómo empezar a elaborar los PETES, hacer una retrospectiva de cómo se han hecho las actividades de los planes estratégicos de transformación escolar en el programa de escuelas de calidad. Les agradecemos, profesores muy amables, por su participación. Muchas gracias. Los veremos en la siguiente sesión. Hasta luego.